La sede provisional de la Casa Universitaria, que se ubica en una de las aulas de la escuela preparatoria, ya se encuentra abierta al público y puede acudir cualquier persona que desee conocer y ser parte del sistema de universidad virtual. El programa Casa Universitaria cuenta actualmente con 38 sedes repartidas en diferentes municipios de Jalisco. En el 2019 atendió a más de 15.000 usuarios. El maestro Carlos Alfonso Palafox Velasco, responsable del programa Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos, Casa Universitaria, de la UDG Virtual, señaló que el aula donde fueron instaladas esas computadoras es una sede provisional, puesto que la sede oficial se ubicará en la nueva biblioteca que se está construyendo en la Escuela Preparatoria del municipio de Villa Corona, de la cual el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, hace poco menos de un mes vino a dar el banderazo de inicio de dicha construcción. Cumpliendo la encomienda que el señor rector general, el doctor Ricardo Villanueva, y la doctora Marisela Velar, rectora del sistema virtual, hicieron hace menos de un mes, en el que, con una nueva dinámica que ha puesto, ha establecido el rector general, pues aprovechar los avances de la tecnología para poder continuar con la educación que hay. Sabedor de que el presidente municipal había mostrado, pedido, solicitado el interés en que hubiera licenciaturas en esta región, en la Corona encabezando, pues se dieron las cosas. Y atendiendo al interés que tienen nuestras autoridades, pues es que estamos aquí entregando este equipo, este mobiliario, para que los jóvenes no detengan sus estudios. Agradecer también al maestro César Barba, al director, su disponibilidad en la región para que Villa Corona no se quede rezagado, sino que, como se mencionaba anteriormente, esta labor en conjunto la podemos realizar todos. Entonces, para el sistema de universidad virtual y siguiendo las indicaciones que nos ha dado al programa Casa Universitaria, la rectora me decía, hay que buscar mejorar, relanzar el programa, y ya nos dio tarea para hacer diagnósticos en otra región.